Bienvenidos y bienvenidas jóvenes caficultores. Es un gusto poder estar con ustedes conectando desde diferentes partes del mundo. Mi nombre es Sandra Tosta y los acompaño como moderadora de esta quinta clase del curso Alternativas Económicas y Productivas en el Cultivo del Café. Jóvenes Caficultores es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé ejecutado por la Fundación Condu Café por medio del plan Nescafé y en alianza con USAID. La asistencia es crucial, ya que se necesita completar al menos el 60% de los cursos para poder obtener su certificado. La clase del día de hoy está titulada Ganadería Regenerativa. La ganadería regenerativa es crucial porque vitaliza los suelos, mejora la biodiversidad y reduce las emisiones de carbono. Este enfoque innovador es esencial para enfrentar los desafíos ambientales actuales y futuros en la agricultura. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado especial desde Costa Rica, el ingeniero Tomás Herrera, profesional con un amplio conocimiento y experiencia en el sector. Su trayectoria y su dedicación en la ganadería regenerativa hacen que su participación sea de gran valor para todos nosotros. Sin más preámbulos, damos paso al ingeniero Tomás Herrera, ¿Quién nos hablará sobre ganadería regenerativa? Buenas tardes. Le agradezco mucho, Sandra, y buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un gusto y un honor muy grande poder compartir con ustedes este espacio y hablar de un tema tan bonito, tan importante, eh, que a mí me apasiona mucho y estoy seguro que eh, es de interés para muchos de ustedes, de ustedes. Entonces, es un placer poder compartir con ustedes. Um, mi nombre es Tomás Herrera Hernández. Como comentaba Sandra, soy costarricense, soy ingeniero agrónomo, me egresé de la Universidad ERT acá en Costa Rica y llevo eh, algunos cuantos años eh, inmerso en este tema de ganadería regenerativa, eh, redescubriendo la ganadería porque históricamente mi familia se ha dedicado siempre a la producción ganadera, pero desde un enfoque eh, convencional y desde otros paradigmas productivos. Entonces, para mí ha sido un proceso de redescubrir y reaprender muchos conceptos, muchas ideas eh, y, y muchas prácticas que se tienen desde antes y que vamos poco a poco evolucionando estos conceptos. Entonces, es un gusto poder compartir con ustedes. Espero que esta, eh, este espacio sea de provecho y sin más preámbulo vamos a comenzar. Entonces, la tarde de hoy vamos a hablar de ganadería regenerativa. Eh, dándole tres principales eh, enfoques u objetivos a esta, a esta presentación. Primeramente, yo quiero que analicemos por qué en el mundo se está haciendo una transición hacia este tipo de modelos sostenibles, eh, hablando tal vez un poquito más en, en específico de ganadería, pero es tanto así en café eh, como en el sector agrícola en general y en cada uno de los eh, sistemas productivos primarios. Hay una gran tendencia mundial hacia, hacia tornar a este tipo de modelos productivos que tienen un enfoque de sostenibilidad. Eh, quiero también hablar eh, rápidamente sobre los principios, algunos de los principios de la ganadería regenerativa. Vamos a ver que este es un tema muy amplio y del que hay muchísimo que hablar, pero entonces yo quiero que por lo menos conozcamos un poquito de lo más eh, básico y fundamental para empezar a entender qué es la ganadería regenerativa y bueno también quiero desde un enfoque personal compartir un poquito mi experiencia en la implementación de estas prácticas práctica ganaderas integrales eh, y digo de manera personal porque quiero que sea más eh, un, un espacio en el que pueda decirles eh, transparentemente que es lo que he estado haciendo, qué es lo que hemos estado haciendo en los diferentes equipos de trabajo con los que he tenido la oportunidad de implementar estos sistemas, estas prácticas. Eh, sí, porque mi idea en general es que este sea un espacio eh, de aprendizaje mutuo y de que se puedan llevar eh, ideas y, y mensajes concisos, claros y que no sea nada muy técnico o cualificado. Entonces... Eh, Podemos continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, para hablar un poquito de qué es la ganadería regenerativa, eh, bueno, para empezar, ganadería regenerativa es un concepto muy general y realmente nos dice muy pocas cosas. Dentro de lo que engloba ganadería regenerativa, cada día se están metiendo nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas prácticas, nuevas tecnologías. Y como ha pasado con, con, con otras definiciones en el pasado, eh, es fácil transgiversar lo que significa ganadería regenerativa. Entonces, para mí, ganadería regenerativa es algo que sí engloba muchas cosas, pero que no tiene que ir tanto a los detalles, sino en aspectos generales, qué es lo que hacemos con nuestros negocios ganaderos. Entonces, es un modelo de gestión, no es nada de una práctica concisa o, o aislada para decir que si yo hago cierta, simplemente si cierta práctica, ya estoy haciendo ganadería regenerativa, sino que más bien es cómo yo gestiono eh, de manera general mi modelo de negocio. Está fuertemente basado en conocimientos ancestrales y empíricos y está acompañado de la ciencia y la tecnología. Entonces, eh, la ganadería regenerativa es algo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, desde los inicios propios de la ganadería. Eh, sin embargo, como concepto eh, nuevo e eh, innovador, eh, lo que podemos agregar es una parte importante de conocimientos científicos aplicados a la ganadería y de tecnologías nuevas. Eh, la ganadería regenerativa eh, por naturaleza está muy relacionada a lo que tiene que ver con el secuestro de carbono y esto es algo importante que lo entendamos eh, porque es importante para la sostenibilidad integral del negocio ganadero. Entonces también vamos a hablar un poquito de eso. Y eh, por definición también la ganadería regenerativa está desligada de la ganadería convencional. Entonces, eh, y esto es algo que a mí personalmente me gusta mucho, para hacer ganadería regenerativa no dependemos tanto de insumos externos, sino de convicción y de implementar prácticas, eh, como se dice, de la cerca hacia adentro, o sea, en, en nuestro propio espacio y principalmente eh, en nosotros mismos. Entonces, está desligado totalmente. De, de ninguna empresa, de ninguna casa comercial, de ningún producto en específico, sino que es algo que es de libre acceso y que todos tenemos la oportunidad para estudiar, para aprender y para empezar a implementar. Entonces, eh, una definición tal vez un poco más puntual puede ser que la ganadería regenerativa es el manejo holístico de los recursos como el sol, el agua, el aire y el suelo del ecosistema general. Para potencializar procesos naturales como la fotosíntesis, la biocenosis y los ciclos de los elementos, para así poder gestionar un agronegocio desde el balance y la resiliencia. Entonces, esta definición eh, me gusta porque no nos eh, impone ninguna práctica específica, sino que nos dice que tenemos que tener una, eh, un acercamiento. A la naturaleza y entender cómo funciona para que a partir de eso podamos eh, gerenciar un negocio o un sistema productivo desde un punto de partida eh, favorable para nosotros. Entonces, a mí siempre me gusta empezar con, con imágenes de, de excretas, de boñigas, porque este es el catalizador de la ganadería regenerativa. Cuando cambiamos la manera en la que vemos eh, la caca de la vaca, nuestra forma de pensar eh, también y nuestros conceptos y criterios y prejuicios acerca de la ganadería empiezan a modificarse también. Entonces, es una oportunidad muy bonita entender qué pasa con las excretas de las vacas en, en nuestra finca y por qué eso tiene tanto que ver con la ganadería regenerativa. Entonces, ¿podemos pasar? Entonces, ¿por qué actualmente se está haciendo ganadería regenerativa? Um, normalmente y en la mayoría de los casos que, que se han visto de personas que empiezan a incursionar en prácticas ganaderas regenerativas es porque están como se dice con el agua al cuello son productores eh, que en la mayoría de los casos han implementado eh, eh, sistemas o modelos de manejo convencionales que los han llevado a un punto de no retorno en el que eh, están eh, en la línea roja, digamos, de dejar de, de ser rentables. Entonces, normalmente son productores ganaderos que buscan alternativas indispensables para poder eh, cambiar el sistema productivo de sus negocios para poder seguir subsistiendo. Entonces, a eso se le llama caer en un círculo vicioso dado a los paradigmas convencionales de la ganadería regenera eh, convencional, perdón, que nos lleva a un atascamiento productivo eh, normalmente por la dependencia de, de insumos externos que son indispensables para activar el sistema productivo de la manera en la que lo estamos haciendo entonces eh, vemos que los suelos dejan de producir pasto que las vacas dejan de tener un consumo óptimo entonces nuestra rentabilidad por ende se ve afectada y eso es dado a un desgaste intensivo de del sistema productivo en general eso nos lleva a una inviabilidad financiera eh, que tiene que ver mucho con los altos costos productivos porque tiene no 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 debe ser secreto para ninguno de ustedes que de que nuestros sistemas productivos dependan de tener que comprar insumos es algo difícil de sobrellevar para los ganaderos eh, y en general para cualquier eh, productor del sector primario y también eh, este tipo de negocios como la ganadería, como el café, por ejemplo, tiene que ver mucho con economías de escala. Entonces, las personas que producen más volumen tienen más oportunidad eh, de acomodarse mejor en este sistema económico y las personas o que carecen de, de esa oportunidad de escalar o, o que no logran entrar a mercados diferenciados eh, tienen menor margen de rentabilidad. Y por supuesto, tiene mucho que ver con el desgaste de los recursos naturales, justamente por estas eh, dos acotaciones. Normalmente, esto llevan a que la misma finca caiga en un círculo vicioso de autoconsumirse a ella misma y que nosotros dependamos eh, de arriesgar nuestro patrimonio, nuestra finca, por tener que salvaguardar eh, la rentabilidad del negocio. Podemos continuar. Entonces, eh, para entender un poquito la primera diferencia de la ganadería convencional con la ganadería regenerativa, es que la ganadería convencional es una ganadería que nos, nos han enseñado y todavía enseñan eh, en las universidades, en las escuelas, en los institutos y desde nuestros eh, círculos más cercanos, los que somos de familias eh, de productores, nos enseñan que tiene que ser un sistema productivo de insumos y que hay elementos que no pueden faltar en una finca y que tienen que ser indispensables para el funcionamiento. Entonces, de esa manera hacemos que nuestro sistema productivo no dependa de nosotros mismos. En, en cambio, la ganadería regenerativa tiene que ver más con un sistema de aprovechamiento de los recursos propios del espacio donde hacemos ganadería. Y el primero es eh, la luz del sol, que es algo muy importante. Entonces, se dice que la ganadería regenerativa es una ganadería solar y entiende que el insumo más barato son los rayos del sol que nos caen todos los días en el trópico eh, por bastantes horas del día. Entonces, a partir de aprovechar ese insumo que es gratuito, podemos desencadenar eh, todo el sistema productivo y generar rentabilidad a partir de eso. Entonces, esta es la típica imagen que ponen como del sistema convencional versus el orgánico, el agroecológico, el regenerativo, eh, llámese como se llame. Y eh, yo lo quería representar con imágenes reales. Estas son fincas en la zona sur de Guanacaste. Estas son fincas eh, vecinas. Son fincas grandes, pero que colindan una con la otra. Y esto para mí, ver la imagen de la izquierda es ver como un sistema productivo en series aprietos y el de la derecha es un sistema productivo que muestra mayor balance en el ecosistema. Entonces, sí, quería demostrarlo de esa manera. ¿Podemos continuar con la que sigue? Gracias, Julio. Entonces, eh, la ganadería regenerativa, como les decía antes, Engloba muchísimos temas, muchísimas pautas, muchísimos puntos, porque es un concepto integral que adopta eh, justamente muchos subtemas eh, y hoy no los vamos a ver todos, sino que lo que yo quiero es que se lleven una pincelada introductoria y general y que si más adelante se presenta el espacio y hay suficiente interés, eh, poder invitar a otras personas eh, o a mí mismo para poder seguir con este tema que es tan, tan apasionante y tan amplio. Entonces, eh, vemos que la ganadería regenerativa, como a manera general, tiene que ver mucho con la regeneración del ecosistema. Eso nos lleva a un balance agroecosistémico en general, porque nosotros eh, producimos en un espacio natural, pero al nosotros entrar en ese espacio lo convertimos en un agroecosistema y eso es una diferencia importante que tenemos que entender y si ese agroecosistema tiene balance entre lo que nosotros necesitamos y lo que ese espacio natural necesita, podemos obtener un máximo aprovechamiento sostenible. Eh, eso no tiene que ver tanto con el margen de rentabilidad propio de cada mes o de cada eh, semestre o de cada año, sino más bien de cada hectárea o de cada metro cuadrado de espacio que tenemos para producir y poder sacarle el máximo aprovechamiento a través del tiempo y de manera sostenible, que eh, seguramente muchos han escuchado que esta palabra o este concepto sostenible está integrado por tres ideas principales o tres fundamentos o pilares, eh, que son el social, el económico y el ambiental. Entonces, y sea sostenible es que en estos tres pilares pueda eh, mantenerse a través del tiempo de esta manera. Eh, hay sistemas o modelos productivos que son degenerativos, que nos hacen retroceder en este ámbito. Hay sistemas o modelos productivos que eh, sí son como integrales y que logran mantenerse, pero este sistema como el regenerativo, tanto en ganadería como en agricultura, nos permite más bien aumentar el valor de, del, del, del espacio físico, o sea, regenerar el ecosistema, que eso es algo muy importante. Eso nos lleva a tener un negocio resiliente que tiene la oportunidad de, de adaptarse, de cambiar y de resistir justamente cambios bruscos. Eh, eso nos da espacio para poder pensar en diversificación productiva, que eso eh, puede ayudarnos a establecer un punto de equilibrio. Eh, y esto es un concepto eh, tal vez más propio de la economía, pero yo el punto de equilibrio también lo quiero tomar no solo desde un balance financiero, sino como qué necesito yo que me dé mi finca para poder satisfacer mi, mis necesidades. Que me permita ser autosuficiente, sea eh, generando la rentabilidad suficiente para que yo pueda cubrir justamente esas necesidades a partir eh, de dinero, o que sea que una parte importante o de manera total me dé eh, lo que yo necesito para poder vivir, para poder tener justamente una calidad de vida óptima, ideal y la que yo quiero. Eso es una definición que creo que es propia. Entonces. Eh, eso es un poco lo que engloba la ganadería regenerativa, pero podríamos ir punto por punto eh, sacando conversación. Entonces, eh, para continuar un poquito, si querés la pasadas, Julio, por favor. Muchas gracias. Eh, Vamos a ver que la ganadería regenerativa también es una ganadería de principios. Eh, y que, como tal, tiene. No, no, no quiero enmarcarlo en leyes eh, y enumerarlo y decir que tienen que ser, no sé, 7, 10, 15, 25 leyes, sino que para mí eh, la ganadería regenerativa es, es un concepto maleable y que es bonito porque se ajusta a cada. A cada necesidad. Entonces, mientras nosotros entendamos cuáles son estos principios eh, y podamos implementarlos en nuestros sistemas productivos, vamos a ir dando pasos hacia, hacia mejores condiciones. Entonces, puedes pasar, Julio, por favor. Muchas gracias. Entonces, yo creo que primero tenemos que tener muy en claro que estamos en un agronegocio. Eh, en un agroecosistema, como les mencionaba anteriormente. Eh, la palabra agro me resulta muy bonita porque normalmente siempre tiene que ver con comida. Eh, y creo que la labor que, en la que están involucrados todos ustedes es la labor más digna y que yo también me enorgullezco muchísimo de, de ser parte de este mundo de, de generar comida. Mucha gente dice que que tenemos que alimentar el mundo y, y tal vez no, tal vez sí, pero el simple hecho de que estemos eh, en esto es digno de, de elogio y de reconocimiento y de satisfacción propia. Pero también tenemos que recordar que esto es un negocio eh, y que por el mundo en el que vivimos tenemos que generar rentabilidad económica para poder eh, tal vez no satisfacer nuestras necesidades básicas. O tal vez sí, dependerá de cada escenario y de cada persona. Pero la realidad es que para vivir eh, de manera cómoda en el mundo en el que vivimos actualmente, necesitamos generar dinero. Entonces, eh, reconocer que nosotros estamos trabajando en un ambiente natural y que es bajo la intervención humana, eso no significa que, que sea malo, eso significa que puede ser muy bueno o que puede ser... Eh, prejuicioso y en desbalance para la sostenibilidad de ese espacio. Tenemos que reconocer también que los sistemas antrópicos son imperfectos, eh, y con esto quiero decir eh, que las personas somos imperfectas y que no debería ser de otra manera y que no estamos hechos para alcanzar la perfección. Entonces, eh, no todos los sistemas productivos tienen que ser iguales ni cumplir todas las pautas. Eh, ni hacer todo lo que dice el libro, el manual, ni seguir cada receta, eh, sino que esto es, eh, cada finca es un mundo, estoy seguro que han escuchado eso. Entonces, no hay una receta general y no tiene que ser perfecto, pero sí tenemos que buscar la manera de gestionar de manera sostenible los recursos disponibles. Eh, y, y con esto me refiero a todos los recursos disponibles, tanto los ambientales propios del de espacio donde trabajamos, eh, como los recursos eh, humanos ligados al trabajo propio y también los recursos humanos ligados a la parte eh, intelectual, eh, que es muy, muy importante. Eh, y también los recursos humanos. Eh, Ligados a la parte emocional de las personas, porque al final creo que esa sí es una necesidad básica y que eh, eso que, que somos nosotros o que queremos nosotros tenemos que integrarlo a nuestro modelo de negocios o de agronegocios. Entonces, eh, también tiene que ver con acciones ejecutadas en, ejecutadas en beneficio de un grupo de personas, porque nosotros gestionamos este, esta empresa. Eh, con el propósito de que un grupo de personas específicos eh, se vean beneficiados de ello, sea una familia y los colaboradores, eh, sea una directiva y los empleados, eh, sea lo que sea, siempre tiene que haber un grupo de personas o siempre hay un grupo de personas que tienen que ser como el corazón y el propósito eh, de esto. Y muy importante, tiene que haber un marco conceptual para la toma de decisiones. Y esto es eh, una invitación muy importante que hacen diferentes metodologías de manejo o maneras de implementar la ganadería regenerativa que desde el principio y lo primero, lo más importante es ejercer un espacio que nos permita eh, reconocer nosotros mismos qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y a partir de eso cómo vamos a tomar las decisiones. Entonces, eh, Julio, si me ayudas a pasar, por favor. Gracias. Es muy importante establecer el contexto en el que vamos a trabajar. Y el contexto eh, es algo más propio de una metodología de trabajo que se llama manejo holístico, que proviene eh, de Alan Sabory y del Instituto sebury que es algo muy bonito de estudiar. Pero en general, para hablar un poquito de contexto, siempre está ligado a una serie de preguntas generadoras. Eh, este, estas preguntas eh, lo que tienen que hacer es propiamente darnos información eh, justamente del por qué y para qué. Preguntas como eh, qué es lo que hacemos, con qué propósito lo hacemos, quiénes están involucrados y quiénes son los tomadores de decisiones, que son personas diferentes. Pueden ser las mismas personas o normalmente son personas diferentes. Eh, ¿Qué recursos contamos? Conocer en qué mercado nos movemos también es muy importante porque eso eh, influencia de manera directa y a veces indirecta y sin nosotros quererlo la toma de decisiones que tenemos que tomar eh, muy importante como como comentaba ahorita las expectativas económicas y el punto de equilibrio necesito por ejemplo producir la máxima cantidad de terneros de destete para sentirme bien conmigo mismo o necesito producir cierta cantidad eh, específica de kilogramos por hectárea eh, para salir con las cuentas, para poder asegurar eh, el pago de la planilla, para poder, no sé, lo, lo que sea que sean nuestras eh, expectativas, tenerlo bien claro. Y eh, para mí es muy importante justamente eso, saber qué clase de vida es la que queremos tener, eh, porque esto no lo tenemos que hacer nada más desde el punto de vista de negocio, o de generar rentabilidad económica, sino que al final nos dé calidad de vida, porque si hacemos un trabajo solo para generar plata, estamos trabajando más y viviendo menos, me, me parece a mí, es mi apreciación personal, entonces siempre tiene que ir ligado a qué clase de vida queremos tener y es lo más importante, y qué clase de vida como tomadores de decisiones podemos favorecer que tengan las personas involucradas. Entonces, esta parte del contexto como principio de la ganadería regenerativa es realmente importante y es algo que yo eh, me, me costó mucho ver en los sistemas productivos familiares y cercanos que tengo alrededor, porque no hay esa eh, planificación previa y no se sabe eh, hacia dónde se quiere ir. Entonces, esto es algo que es novedoso, porque la costumbre es no hacerlo, pero que debería de ser eh, la tónica general. Podemos pasar a la siguiente. Es una ganadería que se basa en procesos biológicos. Eh, este tema también puede ser muy amplio y hay mucho que eh, conversar, que compartir, que argumentar, que discutir sobre esto. Eh, pero a manera general, los procesos biológicos importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de establecer eh, proyectos ganaderos para que sean regenerativos es entender eh, cómo podemos favorecernos de la fotosíntesis. Como les decía anteriormente, la luz solar es gratis, nadie nos la cobra, por el momento puede que en algún momento pueda llegar a suceder, entonces tenemos que aprovechar. Eh, ese insumo con el que contamos eh, para poder desencadenar la cadena productiva que pasa en nuestros eh, espacios ganaderos, pero que pasa en la naturaleza en general eh, para que poder convertir ese insumo gratuito, como es la luz solar en carbono, después en componentes nutricionales, primero para el suelo, después para la planta, después para el animal y después para nosotros. Y que esos componentes nutricionales al final también puedan ser productos comercializables para poder generar esa parte de rentabilidad que mantenga el negocio. Son muy importantes eh, los ciclos de ciertos elementos, eh, como lo son el carbono, los nutrientes y el ciclo del agua es fundamental. Eh, y hay muchas maneras de interpretar y de implementar estrategias en favor estos eh, ciclos, pero sí, eh, a medida general es, es importante entender que tenemos que trabajar con ellos y no más bien desfavorecerlos. Eh, el tema de la biocenosis del suelo es fundamental y yo creo que sobre eso literal, metafóricamente, se sostiene la ganadería regenerativa. Entonces, eh, que nuestro manejo sea catalizador de la biocenosis del suelo, eh, tiene que ver mucho con, con la salud eh, propiamente del suelo, del pasto, de los animales y por ende de nosotros. Entonces, entender un poquito cómo, cómo trabaja el suelo como organismo vivo y quiénes trabajan en el suelo y cómo se comportan y qué necesitan y cuál es como su, su espacio ideal nos va a permitir. Eh, tener un ambiente más equilibrado y por ende un mejor negocio. La sucesión ecológica también es un concepto importante eh, y aquí lo menciono porque tenemos que recordar que las zonas tropicales eh, evolutivamente no son praderas como las que hay en África, como las que hay en Norteamérica, como las que hay en Sudamérica. Entonces es normal que acá pasen ciertas cosas y en cierto ritmo eh, que normalmente nos enseña a combatir contra ello, como lo puede ser el pH del suelo, eh, como lo puede ser eh, cierto tipo de, de plantas arbenses, eh, que nos enseñan que son malezas y que de muchas maneras tenemos que erradicarlas. Eso es parte del tapiz natural del ambiente tropical en el que estamos. Entonces, entender eso y trabajar a favor de y no en contra también puede facilitarnos mucho las cosas y la dinámica, la dinámica de las comunidades entendiendo que estamos en un ecosistema general en el que intervienen muchísimos factores eh, de condiciones climáticas eh, pero también de muchos tipos de flora y fauna eh, entender cómo funciona eso y utilizarlo a nuestro favor también puede ser eh, un componente importante para avanzar en este camino de la ganadería regenerativa. Eh, para hacer un, una, un anuncio, está habilitado el chat, entonces si gustan hacer preguntas, eh, yo con todo el gusto del mundo, al final podemos sacar un espacio para responderlas, entonces son bienvenidos para ello. Podemos continuar, Julio. Muchas gracias. Entonces, otro principio importante del que quiero hablar es del pastoreo, ah, porque como les contaba, normalmente las personas, los ganaderos que empiezan a, a incursionar en la ganadería regenerativa, lo hacen muy temerosos, lo hacen eh, poquito a poquito, no lo hacen tan convencidos. Eh, y este es como el, el factor que desencadena. El, el resto, me parece a mí. Eh, yo tuve la dicha de que aprendí, em, empecé a, a incursionar en la ganadería regenerativa desde que estaba haciendo mis estudios universitarios, entonces eh, pude relacionarme más con este mundo y desvincularme cada vez más desde de la ganadería convencional, entonces para mí fue muy rápido convencerme. Pero cuando las personas empiezan a ver los resultados en, en el pastoreo, es cuando empiezan a darse cuenta eh, que esto sí funciona, especialmente los productores que en, en su condición de manejo convencional se han quedado sin producción de pasto. Y lo digo porque eh, esa, fue, esa es la experiencia propia que yo tengo con mi papá. Nosotros manejamos un sistema productivo de lechería especializada. Y en algún momento nos quedamos sin pasto en la finca, tuvimos una crisis fuerte de producción de pasto. Entonces fue cuando empezamos a implementar primero eh, a escala pequeña y fuimos creciendo y creciendo y creciendo en estas prácticas regenerativas, empezando con el pastoreo que nos ha permitido hacer muchas más cosas. Entonces el pastoreo es el catalizador de todo esto. Eh, hablar de sistemas de pastoreo es también un mundo enorme. Eh, es algo que genera muchas pasiones y genera mucha controversia, pero yo quiero eh, que entendamos tal vez eh, un poquito cómo funciona el pastoreo en la naturaleza, porque cuando yo logré entender eso fue que cambió muchísimo mi, mi, mis paradigmas y mi manera de ver la ganadería. Entonces, el pastoreo es básicamente herpívoros en un tiempo. Eh, y en un espacio determinado, haciendo justamente eh, la actividad de pastoreo, de cosechar pasto con sus bocas. Entonces, eh, para eso necesitamos eh, pastizales y manadas de herbívoros. Eh, son factores indispensables para que ocurra el pastoreo. En la naturaleza, esos herbívoros viven bajo el efecto constante de depredadores. Eh, y eso es muy importante que lo entendamos, porque eso es una cadena que nosotros, eh, los ganaderos modernos, hemos roto, pero el efecto del depredador sobre el herbívoro es fundamental para que se dé la dinámica natural del pastoreo. Cuando hay depredadores con herbívoros, pasamos a hacer un pastoreo no selectivo. Eh, eso tiene eh, connotaciones específicas que. Ya vamos a hablar de ello, pero a partir de un pastoreo no selectivo se crea una perturbación estratégica del espacio donde se está pastoreando y por el mismo efecto de los depredadores, esa manada de herbívoros, ese grupo de herbívoros suele salir de ese espacio de pastoreo por un tiempo de, determinado, que normalmente es un tiempo prolongado en la naturaleza, por lo que tiene eh, un espacio de descanso óptimo para volver a sus condiciones naturales y estar listo otra vez para recibir manadas de viudros para el proceso de pastoreo. Entonces, eh, podemos pasar a la siguiente, Julio, por favor. Aquí hay, en, en este tema hay muchos videos, muchos diagramas, eh, hay podcasts, hay eh, charlas en YouTube que lo explican muchísimo más amplio y tal vez muchísimo mejor, pero... A manera general, eh, yo quiero que entendamos que lo que debería pasar con nuestras vacas, con nuestras cabras, con nuestras ovejas, con cualquier cosa que pastoreemos con propósitos productivos, es lo que está pasando o lo que ha pasado históricamente y evolutivamente, por ejemplo, en la sabana africana. Eh, que, que los herbívoros estén ahí, que los depredadores estén ahí, no es eh, porque. A nadie se le ocurrió. Eso es efecto de la naturaleza y evolutivamente ese fue el proceso que da equilibrio y estabilidad a estos sistemas eh, o a estos ecosistemas. Entonces, como les decía, en África tenemos manadas eh, de decenas de miles de herbívoros que pastorean y podrían hacerlo quizás donde ellos quisieran, sin embargo tienen el efecto de los depredadores. Eh, que hacen los depredadores, causan que las manadas se agrupen eh, en, en, en grupos compactos propiamente y que ejerzan un pastoreo en un espacio eh, más reducido, en un espacio limitado. Eh, no es lo mismo, o, o al final sí es lo mismo, pero nosotros lo contextualizamos tal vez con 5, con 10, con 15, con 60 vacas, no lo sé pero aquí son eh, miles de animales, entonces son manadas extremadamente gigantes que hacen un pastoreo no selectivo, y el pastoreo no selectivo básicamente es que por esta misma presión eh, que ejercen los depredadores, los, los animales, los herbívoros, tienen la necesidad de comer lo que tengan disponible. Eh, esto hace que se cree una perturbación específica, una perturbación en el espacio dado al efecto de pastoreo eh, profundo que realizan, dado al pisoteo que ejercen al moverse, al desplazarse por esos espacios mientras eh, pastorean, y también que exista una alta deposición de materiales orgánicos, dado a, a, las, a las excretas y a las orinas que van dejando estos animales atrás. Entonces, el pastoreo no selectivo es agrupar a los animales en un ejercicio de presión para que coman el material vegetal que tienen disponible eh, y ejerzan un efecto de perturbación estratégica y de posición de material orgánico, como podemos ver en la última foto. Esa última foto no es de África, esa foto es eh, de una finca en la que yo estaba en ese momento, eso es después del pastoreo de las vacas. Ahí podemos ver algunas plantas verdes todavía, que son eh, plantas que las vacas, a pesar de la eh, presión que se les ejerce, ya no consumen porque simplemente eh, ellas saben que no son para ellas y lo que sí saben que son para ellas, se lo comen todo. Eh, en ese espacio teníamos muchísimos tipos de plantas, de pasturas naturalizadas y de otro tipo de arbenses, que los que la vacan por presión deciden si comerse, se lo comen. Y los que no, no, no hay problema. Esas plantas también tienen eh, una función ecológica en ese espacio. Pero lo que yo quiero que veamos es la cantidad de material orgánico que queda ahí. Y que, como les decía antes, eh, la caca de la vaca es el catalizador biológico para que la biocenosis del suelo de nuevo empiece a, a tomar ritmo. Todos los microorganismos, eh, los macroorganismos que pueden beneficiarse de este eh, momento de este espacio toman partida acá. Eh, y lo importante en el pastoreo siempre es el tiempo de recuperación, que es lo que nos marca la entrada del animal después de cada ejercicio de pastoreo. Eh, los tiempos de recuperación eh, son variables eh, porque no, yo no puedo saber, no puedo asegurar, no puedo exigirle al pasto que en 18 días, que en 20 días, que en 25 días esté listo de nuevo para que entren los animales, porque como todos los organismos, el pasto tiene eh, procesos fisiológicos que cumplir y cuando logramos entender esos procesos fisiológicos del pasto, eh, podemos saber más o menos en qué momento está en su punto ideal para ser cosechado y cumplir su función eh, ecológica, que es justamente alimentar a los herbívoros. Entonces, la salud del, de, de, los, de los pastos, de las pasturas y de las plantas forrajeras están ligadas justamente a un momento óptimo de cosecha. Entonces, si damos ese espacio de recuperación, vamos a lograr tener un pasto de buena calidad, en un buen estado de salud y poder mantener nuestros animales eh, a través del tiempo. Entonces, podemos pasar a la siguiente, Julio, por favor. Eh, entonces, eh, cuando este ejercicio de la dinámica de pastoreo lo implementamos en un sistema ganadero, a mí me gusta llamarlo eh, pastoreo racional. No porque lo haya dicho alguna persona, eh, que por supuesto hay que darle mérito a las personas que lo dijeron, sino porque la palabra racional es, es realmente bonita. A mí me gusta mucho. Eh, ¿Qué significa? que para mí significa que yo entiendo lo que debería de pasar naturalmente y hago esfuerzos para que eso suceda. Entonces hay mucho muchas maneras de llamar a diferentes eh, metodologías de implementación del pastoreo, pero en general a mí me gusta llamarlo pastoreo racional. Eh, entonces como les hablaba el pastoreo racional está basado en la dinámica de la naturaleza, de cómo se autorregula, de cómo se equilibra de cómo todos están en balance. Eh, vemos que el pastoreo extensivo es antagónico con la sostenibilidad de la finca en, en cuanto a sus tres ejes o en cuanto a alguno de ellos, que por perjudicarse a uno perjudica a los otros dos, ¿verdad? Entonces, eh, sí, todavía es muy común ver en las fincas de Centroamérica pastoreo extensivo que causa degeneración. Eh, entonces es importante poco a poco ir entendiendo las diferencias, eh, ir entendiendo cómo podemos eh, ir implementando prácticas que nos lleven hacia la regeneración del espacio. Eh, hay que entender también a manera general que todo sistema racional eh, es rotacional por definición, pero que no todo sistema rotacional es racional. Como les comentaba antes, aquí sucede mucho en Costa Rica eh, que vemos rotaciones eh, de 30 días o menos y que si hay eh, especies eh, de laboratorio de pasto, eh, las especies mejoradas vemos rotaciones eh, mucho más rápidas de 25, 22, 20 hasta 18, 15 días. Entonces, no todo sistema rotacional por definición es racional. A mí siempre me gusta hacer esa salvedad. El pastoreo racional se torna independiente de, de insumos externos. Normalmente lo que puede tomar un poquito más de tiempo es justamente eh, ese proceso de catalizar la biocenosis del suelo, o sea, que, que se activen todos los procesos ecológicos que suceden en el suelo, porque normalmente eh, está dormido, porque nosotros... Todo el aporte nutricional eh, o etcétera lo hacemos a partir de insumos externos. Entonces, una vez eh, logramos hacer esto, dejamos de eh, necesitar de insumos externos de cualquier tipo. Eh, y hay metodologías y hay personas que los usan eh, de maneras puntuales, eh, hablando específicamente de agroquímicos en general. Por mi experiencia yo he visto que no se necesita nada si queremos trabajar de la mano con la naturaleza. Tenemos que entender que por, nuestros, por nuestras acciones anteriores que han generado perju perjuicios al balance ecosistémico, a la naturaleza le puede tomar cierto tiempo encontrar de nuevos equilibrio, pero del todo no se necesitan eh, para poder hacer pastoreo racional. Y como les decía, hay diferentes metodologías. Antes veía que alguien comentaba eh, que el PUAT, que justamente es una de las metodologías que existen, está el pastoreo racional Bozán, que eh, eh, depende de quién lo explique, funciona de manera diferente. Eh, y en general hay muchas maneras de hacer pastoreo racional, eh, pero que todas estas maneras... Tienen como consecuencia la regeneración del espacio natural en el que pastoreamos. Y entonces podemos continuar, por favor, Julio. Muchas gracias. Este es un ejemplo eh, de un diseño para pasar eh, de un módulo convencional a un módulo racional. Eh, en ese caso específico, este fue mi primer diseño. Esto fue para terneras de desarrollo en, en la lechería especializada de mi familia, eh, donde las manteníamos en 13 potreros a dos días de ocupación. En mi diseño eh, en escritorio y en computadora, yo pasé a, a más divisiones. En la computadora, al final, me salían 40 divisiones. Eh, que en la práctica. Implementando este diseño eh, propiamente en, en este módulo de pastoreo, al final me salieron 60 divisiones. Entonces, con lo que quiero decir, lo que quiero decir también es que esto no tiene que ser eh, algo eh, específico de cómo lo digan los libros o cómo lo diga cierta persona, sino que se tiene que acomodar a cada contexto, como veíamos antes. Entonces, eh, tiene mucho que ver con eso. Eh, sí, y más o menos en la práctica se ve así: pasar de uno, dos, tres repastos a mayor cantidad de repastos que nos den la oportunidad de aprovechar de mejor manera ese, ese espacio. En este caso, no tenemos ningún depredador propio de los herbívoros, sino que la presión la ejercemos con eh, cerca eléctrica. Entonces, podemos continuar, Julio, por favor. Y a manera tal vez de conclusión, yo lo que quiero es eh, compartir justamente algunas fotos para, para hablar un poquito de qué es lo que hemos ido haciendo en cuanto a estas eh, prácticas regenerativas. Entonces, en la primera foto a la izquierda eh, es justamente ese grupo de terneras. En promedio se mantienen 17 treneras, pero pasamos a aumentar eh, la capacidad de carga de ese espacio. Esa fue eh, la primera vez que empezamos a hacer divisiones. Bueno, esa era la segunda división. Ya el espacio eh, que se ve al inicio de la foto estaba pastoreado y las treneras agrupadas eh, debido a la cerca eléctrica están haciendo ese pastoreo no selectivo. Eh, entonces sí, ahí fue cuando empezamos. Poco a poco empezamos a ver eh, este amiguito muy famoso que sale en la segunda foto, en la de en medio, que es un tipo de escarabajo estercolero, eh, que es muy bonito y da mucha felicidad encontrarlos, eh, porque significa que hay un espacio que quiere empezar a, a entrar en un balance ecológico y ellos son parte de ello, de, de, de ese inicio del balance y, y demuestran. Que un espacio puede regenerarse y muestran cuando un espacio está regenerado. Entonces, encontrar escarabajos y estercoleros trabajando en las boñigas es, es algo muy bonito. Esta tercera foto, la última a la derecha, eh, donde sale una manito y, y la excreta ahí, fue una que me encontré hace no mucho en los potreros y esta me gustó demasiado porque estando en la superficie del suelo eh, la removí un poquito. Y, y ya no era material fibroso de, de la excreta de la vaca, sino que en su gran mayoría era suelo vivo. Ya tenía muchos eh, eh, insectos y ya se veían ciertas raíces empezando a trabajar en la tierra que había y ya no en la uñiga. Entonces, eso denota un proceso eh, de equilibrio ecológico y de, de biocenosis eh, alto. Entonces. Sí, esta foto, esta boñiga me dio muchísima felicidad. Podemos pasar a la siguiente. Aquí, eh, la primera a la izquierda fue también una finca que empezamos a hacer pastoreo racional eh, en este potrero. Eh, sí, este potrero era anteriormente una plaza de fútbol. Entonces por mucho tiempo estuvo en un proceso de compactación muy fuerte y tenía muy poco material vegetal, pero tal vez es un poco difícil de ver, espero que, que sí lo alcancen a ver, pero en la foto de la izquierda podemos ver como a la mitad de la foto, de la mitad hacia la izquierda, el pasto un poco más amarillento y en la otra mitad donde están los animales, más verde. Eh, sí, de, de la mitad más amarillento, los animales ya habían salido, ya habían tenido una ocupación, entonces a pesar de volúmenes bajos de producción de pasto, eh, los animales cosechan, eso no significa que haya que presionar demasiado a los animales, eh, esto es eh, un cuidado que hay que tener y que da para toda una charla, pero sí lo que quiero mostrar con esto es que en cualquier lugar se puede empezar a regenerar con animales eh, y la segunda foto es de la misma finca, no, no del mismo espacio, pero eh, el pasto que se ve como más majado es de donde venían saliendo las vacas y se les hizo el movimiento hacia el espacio donde se ven justamente las vacas. Entonces fue un momento muy lindo para ver la diferencia en la producción de, de, del espacio que está cosechado al que tiene forraje. Ese forraje es ratana, es una pastura naturalizada, que acá sale mucho, eh, que mucha gente dice que, que no sirve, que no, el ganado no produce tanto. Eh, pero bueno, es comida y es lo que había y es lo que hay y es con lo que a mí me gusta mucho trabajar. Entonces podemos ver la, la producción de biomasa que hay en ese espacio. Igual en la tercera foto, eh, sí, yo nunca había visto una cepa de ratana eh, con ese vigor y con esa producción. Había tanto que, que se volcó, entonces fue algo muy bonito de encontrar. Podemos pasar, Julio. Eh, en la foto de la izquierda, donde se ven como... que, que es una foto de un dron, eh, que se ve como una estructura con un techo. Ahí esa estructura tiene dos cerdos adentro. Esa estructura es en una, en una finca modelo eh, en la que iniciamos con este proyecto de cerdos a pastoreo. Y es muy interesante ver eh, el nivel de consumo de de materia vegetal que tienen los cerdos, todo lo que se ve como en suelo vivo atrás, eh, fue justamente donde pastorearon los cerdos y la intención es obviamente dar tiempo de descanso y de recuperación. Y en la foto del extremo de la derecha eh, es una estructura que construimos para tener gallinas a pastoreo, un tipo de gallinas que acá llamamos jardineras, son unas gallinas pequeñitas eh, y que también el nivel de consumo de arbences es increíble la posición de materia orgánica de las gallinas es muy significativa. Entonces, con esto quería demostrar que no tiene que ser solo eh, con vacas, sino que con cualquier herbívoro o no herbívoro, pero animal que, que, que haga el ejercicio de pastoreo, se pueden hacer procesos de regeneración. Y en la foto de en medio, eh, bueno, eso es el acto de mi familia. Y esa foto la tomé una, hace algunas tardes y la pongo ahí porque... Esto es lo bonito de mi vida ahora. Ahora yo lo que tengo que hacer es sentarme y hacerle divisiones a las vacas y, y, y puedo al final del día sentarme a verlas comer en paz sabiendo que estoy haciendo un buen trabajo para ellas y que ellas están haciendo un buen trabajo para el ambiente y para mí. Entonces eh, ahora solo queda disfrutar. Dejé muy poquito espacio, pero eh, estoy totalmente abierto a las preguntas. Eh, veo que hay varios mensajes en el chat, pero quisiera aprovechar eh, si es posible a alguien, si quiere hacer una pregunta eh, como en vivo en este momento, sería genial poder atenderlos. Acá dejo mi correo también si alguien quiere hacer una pregunta en específica y todas las preguntas que están en el chat yo creo que las podemos recopilar y contestarlas de alguna manera más adelante. Muchas gracias, ingeniero, por el espacio y por su apoyo. Estoy segura de que esta información es muy valiosa para todos nosotros. Ingeniero, le están saludando desde las diferentes plataformas. Damos paso a la ronda de preguntas, las cuales están siendo enviadas a través de nuestro chat. Usted solicitó eh, una comunicación en vivo con la, las personas y se les habilitará el micrófono y la cámara. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar, por favor, es el momento. También tenemos preguntas a través de nuestro chat de Zoom. Arnold Gerardo pregunta, ¿ha hecho medición de áreas y terrenos mediante uso de tecnología dron? Gracias por la pregunta, Arnold. Eh, sí, es impresionante la cantidad de información que se puede recopilar con este tipo de, de tecnología. Eh, mi, en mi tesis de universidad... Eh, Trabajé justamente con fotogrametría en, en áreas de pastoreo eh, y fue muy interesante ver la diferencia en la eficiencia de cosecha, por ejemplo. Ahorita no tengo datos exactos para darte, pero eh, con, con índices de vegetación logramos ver eh, cómo de comidos quedaban ciertos espacios y el potrero eh, que seguía, digamos, el que estaba con pasto, el nivel de cobertura que tenía. Eh, bueno, con mediciones específicas, pero poder verlo es, es increíble. Entonces, es una tecnología que hay que aprender a usar definitivamente porque se le pueden sacar muchísimos beneficios. Ahí veo un par de manos levantadas. No sé, Sandra, si ¿sí te parece que les demos espacio. Así es, ingeniero, estaremos habilitando a Ramón Núñez para que pueda participar. Buenas tardes y buenas noches a todos. Una consulta. Si yo tengo ganado confinado con pasturas nativas, eh, aprovechando el estiércol, echándolo a las pasturas, ¿también se podría considerar como una ganadería regenerativa? Buenas tardes, Ramón. Gracias por la pregunta. Uh, yo eh, personalmente y honestamente no lo consideraría como ganadería regenerativa porque hay un montón de eventos biológicos que suceden cuando los animales salen a comer. Entonces, eh, yo no estoy diciendo que estás haciendo nada malo. Puede ser por disponibilidad de área que, que corresponda a que los animales eh, por, por mi... por el volumen productivo que necesito alcanzar, el área no me alcanza, tal vez. Entonces, lo que toca es cortar y acarrear pasto. Yo no lo, considero, no lo consideraría regenerativo, porque para ser regenerativo tienen que haber animales comiendo pasto eh, en el potrero, digamos, y haciendo ese efecto eh, de pastoreo que es tan importante. Pero definitivamente desde ese espacio, desde ese sistema productivo, hay un montón de eh, estrategias que se pueden implementar para acercarse más a modelos sostenibles. Muchas gracias, Ramón, por la pregunta. Ingeniero, también tenemos al ingeniero Winston Vilches. Estaremos habilitando el micrófono y la cámara para que pueda realizar su pregunta. Buenas tardes, este, ingeniero. Muchas gracias por, por su aporte. La verdad es que es bastante interesante. Eh, bueno, mi, mi, mi comentario va basado en que yo tengo un proyectito ganadero y estoy tratando de implementar este concepto de ganadería regenerativa y lo que estoy haciendo es un sistema semitabulado digamos, eh, manejo pastoreo en el día lo, eh, con el ganado, eh, no pasarme más de dos días, y lo que hago es que una vez que sale el ganado del potrero, lo que aplico es biofertilizante, o hago bioles a base de microorganismos eficientes, con estiércol, va de todo lo que lleva a esto, y en un área muy reducida de, de prácticamente unas 7 hectáreas, estoy manejando una carga animal de 16 animales, y entonces es bastante interesante ver cómo realmente es la, la, la productividad que tienen los pastos, pero no sé si realmente estoy dentro de ese concepto de ganadería de redes negativo o, o estamos aislados, porque es algo novedoso. Mucha gente este, ve el cambio, ¿verdad?, que está tratando de hacer. Y ahí, más que todo, conocer la experiencia de ustedes, de, de, de su experiencia, si, si estamos ahí encaminados o, o no. Y si nos aportara más, ¿Qué tanto podemos reducir eso, esas dimensiones? Que es como lo que todos tenemos ese pequeño pegón. Conocer hasta dónde podemos este, presionar más al ganado para, para tener un mayor este, impacto. Muchas gracias. Ah, a usted las gracias, Víctor. Eh, muchas gracias por su pregunta. Ah, la la semiestabulación si es todo un tema, porque eh, poder sacar todos los animales o, en caso contrario, meter todos los animales siempre depende de muchas cosas eh, yo personalmente lo que pienso es que con los recursos que tenemos hoy es con lo que tenemos que trabajar hoy y mañana eh, de cara al futuro a mediano plazo si sí podemos planificar para que esos recursos eh, cambien de manera significativa para que se adapten de mejor manera a un sistema eh, de menor costo productivo de menores insumos de menos dependencia eh, por ejemplo de mano de obra etcétera etcétera eh, entonces por ejemplo eh, hay muchas lecherías que empiezan a hacer pastoreo racional muchas lecherías especializadas acá en Costa Rica que empiezan a hacer pastoreo racional pero que no pueden dejar de dar eh, una relación alta de concentrado por ejemplo porque las vacas que tienen en este momento no se lo van a permitir eh, entonces tiene que ver un poco con eso el tema de de suplementación o, o estabulación eh, de qué es el material genético que tiene ahorita y, y cuánto me alcanza con eso para trabajar eh, y por ahí puedo responder un poco también eh, la pregunta de cuánto apretarlas porque eso es todo un tema también eh, Porque si yo tengo un animal eh, de altos requerimientos nutricionales y lo, lo le, le exijo un pastoreo no selectivo y una cosecha profunda, puede que ese animal eh, me resienta eh, este manejo que le estoy implementando dado a sus exigencias nutricionales entonces depende un poco de la parte genética también eso de si mi animal me lo permite en cuanto específicamente a su condición corporal si me baja condición corporal no lo puedo apretar más si está lleno si tiene buen llenado ruminal y mantiene o mejora su condición corporal es como una de las medidas específicas o, o específicas, no, más bien generales en las que podemos saber, pero como te digo, depende de cada caso. Eh, sí, entonces creo que la respuesta va por ahí. Ingeniero, a través de Facebook nos consulta David. Una consulta, por hectárea de pasto, ¿cuánto ganado puede poner máximo y cuál es la variedad de pasto más recomendable para el ganado? <laughs> eh muchas gracias David por la pregunta a los ingenieros se les conoce se nos conoce porque la respuesta típica es depende y qué pena pero eh, eso es lo que te voy a responder depende y depende mucho del contexto entonces yo sería irresponsable de mi parte eh, decir dimensiones o valores específicos porque no no conozco eh, el, el contexto en el que estás produciendo. Eh, pero yo sí quiero hacer la salvedad de que no es lo mismo eh, carga animal y carga, eh, digamos, carga animal general y carga instantánea, o unidades animales y carga instantánea. Eh, la carga instantánea es en un espacio determinado, en, en un espacio físico determinado, en una área física, ¿cuántos animales tengo yo comiendo en esa área? Eh, y digamos decir que yo puedo tener eh, no sé 5, 6, 7 unidades animal por hectárea eh, es como cuántos animales justamente me aguanta la finca en general eh, entonces no es lo mismo porque hay personas que pastorean con densidades eh, de, de 50, de 100, de 150, de 700 y hasta para arriba de 1000 Animales por hectáreas, pero eso es en un momento específico. La finca eh, no, no, justamente va a tener como esa capacidad de tener o de aguantar mil animales por cada hectárea que tenga. Eh, y también aprovecho para decir que solemos eh, cometer, eh, caer en el pecado de decir en sistemas de eh, estabulación o semiestabulación que tenemos cierta cantidad de animales por hectárea pero lo decimos sin tomar en cuenta toda la comida que compramos desde afuera o sea toda la materia seca que traemos desde fuera y hacia dentro de nuestras fincas que no producimos en la propia finca, entonces que realmente no tenemos esa capacidad real. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta también eh, Sí más o menos por ahí va la respuesta. Ingeniero, queremos darle las gracias por vernos acompañado durante esta reunión, también a todas las personas que nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas. Les queremos recordar que no olviden llenar su asistencia para obtener el certificado. necesario al menos completar el 60% del de, listado. El día lunes 24 continuaremos con un nuevo tema importante para la agricultura y la caficultura titulado Implementación de sistemas agroforestales en asocio con café. También les pedimos a todos los participantes que habiliten sus cámaras para poder eh, tomar una fotografía grupal. Qué bonito tema. Así están el lunes también. Eh, ya está habilitado para que puedan abrir sus cámaras. Ingeniero, le dejo para que pueda expresarse al público y pueda compartir con ellos. Eh, muchas gracias, Sandra. Eh, y de mi parte queda agradecerles a ustedes, a Julio, a Sandra, a Alex y a todos los involucrados eh, que me dieron la oportunidad de tener este espacio. Y agradecerles eh, de, de manera eh, muy personal a todos los jóvenes que están aquí compartiendo el espacio por la labor que están haciendo, tal vez no propiamente en un espacio productivo, que estoy seguro que muchos están haciendo esfuerzos muy grandes. Pero ser parte de estos espacios, de estas conversaciones, de, de, eh, de estos movimientos, eh, es muy alentador para, para las personas y creo que es lo que el mundo necesita. Entonces, me parece que cada uno de ustedes son eh, valientes y lo que están haciendo ahorita, eh, especialmente con sus ideales, con sus convicciones y con lo que quieren hacer con su vida, eh, a futuro va a tener muchísimo valor y muchísimo peso. Entonces... Los insto a que sigan por ese camino eh, y de nuevo les les agradezco todo lo bueno que hacen por el mundo. Muchas gracias a todos. Les deseamos un feliz y lindo fin de semana. Saludos. Saludos gracias. ingeniero Tomás. Gracias. Saludos.